Antes se hablaba los pobres, ahora se prefiere hablar de los empobrecidos, de las personas forzadas a vivir en la pobreza, que es lo que dice la llamada número 2, creo que es del año 14, lo cual quiere decir que vamos a seguir hablando como Jesús dijo en el Evangelio: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y se ha cumplido eso, pero pues en la medida de lo que seamos capaces, pues echar una mano, más que echar una mano, que sea un asunto de beneficencia, capacitarles para que ellos sean capaces de salir, promoción, buscarles, darles un trabajo, que es una de las ambiciones que tiene la mujer en Marruecos. Recuerdo que una vez, cuando yo les daba clase de español, había un debate: cosas que tú quieres en tu vida, que si tener una gran casa, tener muchos hijos, viajar, tener un trabajo y ser independiente. Pues todas coincidieron en el número ese: tener un trabajo, ser independientes, ¿eh? Y me llamó la atención, ¿eh?, en ese mundo, porque lo que quieren es ellas ser autónomas, aunque tengan un marido, pero no depender del marido. Una de las cosas que han intentado hacer con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y esto es a nivel mundial, ¿no?, es el intentar no dejar a nadie atrás. Hay también otra crisis, que es la crisis de la desigualdad en este momento, que va en aumento, y lo que se había conseguido en muchos años de aliviar la pobreza extrema, pues eso ya ha cambiado y estamos como dando pasos para atrás. Los sistemas que obligan a que haya desigualdad y pobreza, pues yo creo que la mentalidad detrás de todo eso es la misma mentalidad que crea la crisis climática y las demás crisis, ¿no? Y es la misma mentalidad que también está creando lo que estamos viendo de guerra ahora. Es que podemos hacer objetos de otras personas para nuestros intereses. Cuando hablamos del clamor de los pobres, a mí lo de los pobres me chirría ya. Hablaría del clamor del ser humano, que en este momento está en unas condiciones que no son iguales al resto de los seres humanos. Ese es el clamor, ¿no? Al que llegue a todo el mundo lo que nos llega a todo el mundo. Creo que con la palabra a veces pobres, como decís, nos hemos quedado solo en lo económico, pero es un término mucho más amplio, sí, ¿no? Hay tantas discriminaciones y que están causando tanto sufrimiento que, en cuanto más tengamos conciencia, ¿no?, de ello, en cuanto más podamos hacer para crear ese sentido de hermandad entre los humanos, a mí me parece que ojalá pudiéramos, ¿no?, contribuir a ello.